Bueno, en esta ocasión, nuestro proyecto Gestores de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en articulación con la Zona de Orientación Universitaria, llegamos a la Universidad Unitrópico a los estudiantes de inducción, estos estudiantes que empiezan un nuevo proceso académico en esta institución educativa, con la charla, con la intervención relacionada con la prevención de la oferta y consumo de sustancias psicoactivas, algo que puede significar pues la obstaculización de su proyecto académico, pero también la afectación de la convivencia y de la seguridad de su comunidad académica, pero también de su comunidad en el sector en donde ellos residen. De los casanareños hemos venido trabajando articuladamente con algunas entidades gubernamentales, en este caso la gobernación de Casanare. Hemos trabajado algunos temas desde la parte de prevención al consumo y todo lo que tiene que ver con riesgo psicosocial. También se han trabajado articuladamente algunas actividades de salud. Y esto ha generado ciertos beneficios. El impacto que ha generado en nuestra comunidad educativa ha sido hacia la prevención y hacia la concientización, más que todo, de los daños y perjuicios que nos puede causar si de pronto los estudiantes o nosotros como seres humanos caemos en alguno de estos riesgos que generalmente están marginados o estigmatizados por nuestra sociedad. Entonces, realmente ha sido muy buena esa articulación porque nos ha permitido trabajar en conjunto y mancomunadamente con nuestros estudiantes, que en este momento son las masas que estamos formando.